El foco geopolítico está en la escalada de agresiones que se está produciendo en Oriente Próximo y que tiene su última expresión con el ataque de Irán a Israel. Más de 200 misiles balísticos contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén son la respuesta, según las agencias de noticias iraníes, a las muertes de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, y de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, ambos muertos este año por ataques israelíes. Uno, por cierto, en el corazón de Irán, Haniyeh, y otro en el Líbano, Nasrallah. De hecho, la misión iraní en la ONU defiende la legitimidad de estos ataques, a los que califica como respuesta a los actos terroristas de Israel. Sin embargo, desde este país, el máximo portavoz militar israelí habla de un sistema de defensa operativo que es capaz de detectar e interceptar amenazas, pero que no es infalible. Y ha aprovechado su discurso en televisión para calificar el ataque de Irán como serio, anunciando consecuencias en su momento, vamos, que todo apunta de nuevo a una escalada mayor. Tanto es así que tenemos que recordar las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Irán. No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. Y lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Además, Netanyahu ha sido extremadamente explícito. Ha dicho, y cito, «El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y de eliminar a nuestros enemigos. Aparentemente, hay algunos en Teherán que no lo entienden». Pero lo entenderán. No sé a ustedes, a mí me suena amenaza directa. Y teniendo en cuenta que a Nasrallah lo han matado en un búnker a casi 20 metros de profundidad, fuera de Israel, en el Líbano, y que a Haniyeh lo eliminaron en el corazón precisamente de Irán, en Teherán, pues más le vale al guía supremo, Ali Khamenei, protegerse bien, porque Irán es vulnerable a las agresiones de Israel, que ha demostrado es capaz de llegar a cualquier parte. Precisamente desde Irán, Mohamed Hossein Bakeri, el oficial de más alto rango del ejército, ha dejado claro, lo hizo en su momento con el primer ataque de Irán directo sobre Israel, que para su país, que para Teherán, se ha cruzado definitivamente un umbral y que con los ataques directos se ha establecido una nueva ecuación. Si el régimen sionista ataca, palabras de Bakeri, será contraatacado desde Irán. Una idea, la de la nueva ecuación, que es defendida también por el jefe de los guardianes de la revolución, Ali Jafari. Además, hay que recordar, eso sí, que según los analistas, a ninguno de los dos les interesa que el conflicto que ahora mismo mantienen escale. De ahí que los ataques sean limitados, que los efectos de Irán en el último de sus ataques hayan sido apenas un palestino muerto porque le ha caído encima un resto de un misil, y que la respuesta se piense muy mucho, se medite. Ambos hacen gestos internos a la galería, demuestran que responden a las ofensas, pero no quieren que esto vaya más. Y más nos conviene a todos, al resto de la comunidad internacional, que esto no vaya más, porque si no, una guerra a gran escala en Oriente Próximo sería un verdadero problema para todo el equilibrio de fuerzas mundiales. No olvidemos que hay tres focos y que los tres van creciendo en temperatura. Tenemos la guerra de Rusia en Ucrania, tenemos la guerra en Oriente Próximo y tenemos el empeño de China de conseguir el control de Taiwán, que quizá es el que menos beligerancia tiene en este momento, pero es el que más peligro y el que más problemas nos puede dar a futuro. Así que más vale no echar más leña al fuego.